Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que me veas. Mi nombre es Carlos el Gordo Gamer para un nuevo video de Game Generation. ¡Solo para ti! El día de hoy vamos a hablar acerca de algo que ha estado pues repercutiendo un poco en todos estos medios especializados de los videojuegos. Páginas como Vandal, como Hobby Consolas, como los mismos de siempre, pues tienden a tener un poco de vergüenza y también están dando noticias que realmente no deberían de haber estado enfocando de esa manera, ya que tenemos una patente supuestamente puesta por Xbox y la noticia dice así: Xbox podría tener anuncios en futuros juegos, la tecnología ya se está desarrollando. Este artículo fue escrito por José David Muñoz el 16 de abril del 2022. Un informe de Business Insider afirma que una nueva tecnología para consolas Xbox se está desarrollando para lanzarse a finales de año y con este habría anuncios en los juegos. Microsoft ya se está preparando para añadir anuncios en futuros juegos gratuitos de Xbox. Al menos esto es lo que avalan en un nuevo informe que proviene de Business Insider. La publicidad sería una forma para que los desarrolladores de videojuegos consigan más beneficios de los títulos gratuitos sin que Microsoft se lleve una parte de los ingresos. Según el propio informe, Microsoft tiene la intención de añadir este programa de anuncios en el tercer trimestre del mismo año 2022. Según parecer, Microsoft está creando el programa de anuncios para dar marcas seleccionadas la posibilidad de comprar anuncios que luego aparecerán en sus juegos gratuitos de Xbox. Y mientras este informe asegura que Microsoft y Xbox están teniendo cuidado para no irritar a los jugadores o interrumpir los juegos, no está claro que en la mayor parte de los juegos se acepte esta medida. Probable que recuerdes el suceso que pasó con EA Sports UFC 4 y las quejas que tuvo por parte de los jugadores al ver anuncios a mitad del juego, algo que duró muy poco ya que EA los eliminó. Todo parece que Microsoft quiere trabajar con empresas de tecnología publicitaria para crear un sistema que permita a las marcas y a los anunciantes comprar anuncios que colocará en juegos gratis para Xbox. Este informe llega por dos personas que hablaron con Business Insider y que al parecer están involucradas en la planificación y en las negociaciones del programa. Según las mismas fuentes, estos anuncios serían vallas publicitarias renderizadas digitales en juegos de carreras o en mundo abierto. Aunque no sería nada intrusivo, por ahora no se sabe qué otras formas o medios aparecerían estos anuncios y si tendrían videos y audio. Desde Business Insider tampoco pudieron confirmar si Microsoft y Xbox han empezado a tantear o no con ofertas con los anunciantes, marcas o el nuevo sistema. Según ha dicho Kotaku, un portavoz de Microsoft, mientras que siempre buscan las formas de mejorar la experiencia para los jugadores y desarrolladores, la compañía no tiene nada que compartir en torno a este sistema de anuncios. Como puntualiza Business Insider, Microsoft ya vende espacios limitados para anuncios en el panel de sus consolas en ciertos espacios con acuerdos a terceros. Aunque este nuevo programa expandiría esto para que las marcas busquen una nueva forma de llegar a algo más amplio en espacios para jóvenes y de paso atraer a desarrolladores que también anuncien videojuegos en ese supuesto nuevo sistema. Como decimos, Microsoft ya está yendo con los pies de plomo para no molestar a los jugadores que de normal no ven anuncios en consolas. Con cuidado, puede que Microsoft cree un mercado privado
en donde diversas marcas puedan tener un acceso a este tipo de anuncios en el programa. Hay diferentes juegos que también se mencionan, como el UFC 4 y el Saints Row 2, que intentaron tener carteles con anuncios y propagandas, aunque esto no resultó en una experiencia muy graciosa y pues prácticamente optaron por quitarlos. A estas alturas no sé por qué se intenta tener esto en cuenta, ya que no hay ninguna patente registrada, o al menos por el momento no hay ninguna información que sea oficial. De todas maneras, si vamos a directamente tener ese tipo de publicidad, no sé por qué no han hecho mucha más publicidad cuando Sony presentó una patente para insertar publicidad. Esto en el sistema más caro que maneja Sony, llamado realidad virtual. Ya que sí, este artículo existe, fue actualizado el 30 de junio del 2020 y fue hecho por Francisco Alberto Serrano, el cual ya no hemos tenido ninguno de este tipo de publicidad. Solamente encontré uno en toda la red y no se hizo mucho eco cuando Sony quería poner esa publicidad dentro de los juegos, ya que esto sí es oficial y si hay una patente creada para ello. En lo que es el artículo dice más o menos lo siguiente: la publicidad iría en los márgenes de nuestra visión periférica, también estudiaría nuestro comportamiento y foco de atención. Sony Interactive Entertainment ha registrado en la oficina estadounidense de patentes una aplicación para insertar publicidad en dispositivos de realidad virtual, firmada por Masashi Nata, Yaushi Okumura y Yukira Mulase, bajo el sello de CIE en Tokio. La solicitud de patentes especifica un método para adaptar lo que se vería equivalentemente a un anuncio pop-up en un navegador al formato de realidad virtual. Estos formatos de tipo pop-up son lo más molesto que pueden encontrar en cualquier parte del internet, ya que imagínense que estén en un juego completamente normal y de la nada les salte un anuncio que va a tener, por supuesto, animación, siendo este de realidad virtual y pudiendo contener video en el mismo. Les mostraré exactamente lo que dice en la segunda parte. Dice: publicidad en realidad virtual. Si normalmente vemos una pequeña pantalla rectangular arriba abajo sobre una superficie bidimensional, la solución que plantean los investigadores de la compañía es insertar la publicidad en los márgenes de nuestra versión periférica, la parte oscura que vemos alrededor de la imagen cuando no nos ponemos una gafa de realidad virtual. Esa publicidad sería sensible a la dirección donde estamos mirando, de modo que si miramos a los bordes veríamos más claramente el anuncio indicado. La aplicación no tiene que ser necesariamente centrada en un juego, puede ser para otro tipo de visualizaciones, como una película o concierto virtual. Esto quiere decir que vamos a tener mucha contaminación visual al momento de poder jugar estos videojuegos, ya que al momento de tener algún tipo de distracción a los lados con colores o también dicho con movimientos llamativos, nuestra inercia o nuestro cerebro nos va a hacer voltear, cosa que nos va a distraer completamente del videojuego y del propósito que tenemos en ese momento para poder disfrutar el videojuego, y nos vamos a tener que comer un anuncio. En la siguiente parte dice: de hecho, en las siguientes 19 páginas de la entrada se hablan de algunas aplicaciones especiales, como por ejemplo que si estamos visualizando un concierto virtual de varios artistas y fijamos más nuestra atención en uno de ellos, eso quedará registrado y nuestra publicidad cambiará en función a ello, como si fuera una cookie en la web, por lo que registra la dirección de nuestra mirada. Dado que hay una apuesta fuerte por convertir la realidad virtual en un entorno, desde que el poder ver películas, visitar sitios especializados, ser espectadores de show y otras aplicaciones parecidas, la idea de monetizar todo esto con modos de publicidad desplegable está sobre la mesa. Quiere decir que, de todas maneras, a pesar de que tú haber pagado tu buen dinero para poder conseguir ese kit de realidad virtual, que no es nada barato, de la PlayStation 4 y futuramente de la PlayStation 5, nos vamos a poner a ver anuncios también que ellos van a utilizar para poder ganar dinero con nuestros datos, que no deberían de poder hacerlo, ya que si nosotros ya pagamos por el servicio, por el videojuego o por el concierto, en dado caso que lo hayamos hecho de esa manera, ellos tendrían el derecho de poder vender nuestros datos para poder meternos más publicidad en algo que nosotros ya pagamos y que tendríamos que disfrutar
sin ningún coste o tampoco de comernos ningún anuncio adicional, tal cual si ellos quieran monetizar o no, porque nosotros ya pagamos el precio completo. Después dice, hay que indicar que no significa que vayan a aparecer anuncios en tus juegos de PlayStation VR próximamente, o tal vez nunca, simplemente se registra una investigación que puede tener desarrollo o no muchas patentes que quedan en ideas que se han estado investigando pero no llegan a implementarse nunca. Así es que mejor no echarse las manos a la cabeza a una primera causa de cambio. Esto exactamente es lo mismo que pasa en Xbox. El hecho de que hayan mencionado eso y ellos no tengan patente no significa que lo quieran hacer. Y las únicas declaraciones que he visto que están concorde a lo que hace Xbox es poner publicidad en videojuegos que de por sí ya son como servicio, gratuitos. Algo así como las skins que tú puedes comprar en Fortnite, ya que estas son cosméticos que realmente puedes comprar, pero también sirven para publicitar los videojuegos o las películas, así recibiendo el creador del videojuego apoyo para seguir desarrollando, y por cambio la persona o el contratante recibe publicidad para su evento, película o también para su videojuego. Esto realmente no nos beneficia mucho en cuestión de lo que pueda pasar con el futuro de los videojuegos en torno a servicio, ya que pues vamos a tener que comernos diferentes anuncios sí o sí. Esto es normal en juegos que son completamente como servicio. Pero de esto a mudarlo completamente a videojuegos en donde tú ya estás pagando el costo normal de él mismo, no debería de suceder y ojalá que nunca pase. Aunque viendo las cosas tampoco creo que llegue muy lejos, porque los usuarios son exigentes, más los de Microsoft en cuestión del entorno en donde juegan sus videojuegos, ya que ellos quieren tener la mejor experiencia que hay con las menos interrupciones posibles. Entonces yo creo que levantarían mucho la mano, y esto pues a como ha sido todo el feedback que ha recibido Xbox desde las 360, no se van a arriesgar a poder ponerse un pie ellos mismos, conforme al buen trabajo que han hecho directamente con la relación de costo-precio del Game Pass y de sus consolas. Y bien gamers, ojalá les haya gustado el video, ya saben, dejen su poderosísimo like, dejen ahí sus comentarios en la parte de abajo. Si llegaste aquí por error y no estás suscrito al canal, suscríbete, te va a gustar el contenido. Compartan el video, ya saben que esto es conocimiento y al final se pierde si no se comparte. Síganme en mis redes sociales, se los voy a dejar al final del video. Y nos vemos en la siguiente entrega de GameX Generation. ¡Solo para ti!